Muy buenas, chavales, bienvenidos ya. Nos han sacado los chinos la nota de actualización y podemos sacar varias cositas interesantes. Por un lado, vamos a hablar de Afrodita Sapuri. No va a venir ningún cambio, ninguna modificación en Afrodita Sapuri. Se va a unir a Duelo Sagrado en el servidor chino tal cual lo hemos visto en el servidor de prueba. Algo que a mí me agrada, quizás hubiese hecho algún retoquito cuando se activa la anticuración, pero la verdad es que yo he visto al caballero bastante equilibrado en cuanto a su set de habilidades, por lo que en ese sentido la verdad es que está bastante bien. Luego vienen varios caballeros que se van a unir a la reencarnación, ya se van ampliando más caballeros que se unen a la reencarnación y van a añadir a el señor Radamantis, al señor Minos, al señor Ayakos, al señor Evil Saga y al dragón divino, ¿vale? Y a Sirius divino. Vale, estos van a ser pues los 5 próximos caballeros que se va a unir el tema de la reencarnación, ¿vale? Para poder activar la reencarnación y meterle un poquito de mejora. Por otro lado, también han comentado que van a añadir un nuevo cosmo al juego, que intuyo que sea o rojo o azul. La verdad es que estoy en duda de si puede ser rojo o azul. Lo veremos próximamente, en la cual nos va a dar el atributo principal, va a ser ataque cósmico, ¿vale? Atributo principal va a ser ataque cósmico. Va a tener también como atributos secundarios 2, va a dar status hit y velocidad, ¿vale? Va a ser un status, subatributos secundarios doble. Y el pack de 3, el set de 3, nos va a aportar Cosmo Damas. Un 5 o un 10% de Cosmo Damas. Creo que ponía un 5. Me ha parecido ver que era un 5, por lo que si es un 5 es probable que sea un cosmo azul, ¿vale? Porque por lo general los cosmos rojos aportan un 5, bueno, sí, aportan un 5. Fijaros que este daría un 5% de cosmo damas, este daría, esto creo que es salud. Esto sería un 5% de físico, de crítico, y por lo general los azules sí que son los que suelen dar, bueno, este también da un 5. Bueno, no sé, puede ser azul o rojo. Entonces, bueno, pues la verdad es que la semana de actualización, tanto la versión china como la versión global, es bastante cortita. Pero bueno, es todo lo que os puedo comentar. El tema de Afrodita el miércoles se va a unir a Duelo Sagrado y haremos pruebas Cax y yo nuevamente un poquito de una manera más óptima, porque las pruebas que estuvimos haciendo con él, estamos en el directo y muchos estabais preguntando, ay, ¿por qué no aguantan más rondas? Tal, bueno, pues el caso es que Afrodita tenía un bug y cuando comenzaba la ronda 2 no se podía hacer absolutamente nada, no había interacción, ¿vale? Entonces no hemos podido hacer ningún tipo de prueba ni nada, por lo que bueno, pues un poquito F. Chavales, abajo suscribiros, campanita de notificaciones, mismos cardíacos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.